avalo, no me parece, ya les digo, es una situación bastante atípica la que estamos viendo, estamos aprendiendo todos de estos. Entiendo que fue una situación tal vez desprolija, pero que la documentación está como corresponde, la acaba de demostrar la concejala Estefanía, que se había pedido todo en tiempo y forma. Y simplemente aclarar, para que conste en actas también, porque también me gusta que las cosas consten en actas, es que hemos pautado muchas veces en reuniones de concejales que hemos tenido durante esta pandemia, tratar de ser prolijos, de ser humanos y de no hacer politiquería berreta con algo tan delicado como lo que estamos viviendo. Hemos pautado no hacernos chicanas y realmente nosotros lo estamos tratando de cumplir, por más que a veces nos cueste, por más que a veces nos duela. Acá tenemos que estar al frente de y mostrar sobre todo la compostura y la ubicación que la situación lo amerita. Así que le quiero pedir disculpas a usted, en nombre de todos los concejales, en nombre de este cuerpo, por el momento que le ha tocado vivir. Gracias, presidente. Yo, además de las disculpas a los miembros del consejo acá presentes, los periodistas, al que tenemos que pedirle disculpas es a los vecinos de Esquel, que nosotros nos habíamos convocado rápidamente, viendo los problemas que hay, tal vez no muy prolijamente, pero cumplimos todos los pasos, hicimos las notas, hicimos el orden del día, y queríamos intentar ayudar a solucionar algún problema. Para algunos concejales de la oposición parece que es más importante la firma, una cuestión que es menor, irrelevante, frente a la situación que se está viviendo en toda la ciudad, la provincia y el país. Así que, como es una situación inédita, nunca acaecida, y vaya a saber que cómo termina, me parece que un detalle de que se convocó media hora antes o media hora después, no se hizo el llamado, no se hizo la convocatoria por escrito, sí verbalmente se habló con todos los concejales, es una excusa nimia frente a la gravedad de la situación. Gracias, señor presidente. Presidente, yo ya sé que los expedientes son públicos, pero sería bueno que se publiquen las notas que fueron entregadas en despacho en tiempo y forma. También el mail en el que usted convocó a la sesión ayer a las 18 horas, porque lo digo porque estaba presente cuando se envió el mail. Tal vez las formas no son las mismas, es cierto que no tenemos el personal, no estamos contando con todo el personal debido a que muchos de ellos cumplen rigurosamente la cuarentena y la que está decretada. Así que bueno. Eso nada más, y pedir también disculpas a los vecinos porque realmente en el orden del día habían muchísimas, habían proyectos que iban a ayudar a pasar este momento tan difícil de mejor manera o alivianar. Teníamos pensado también pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto, el programa de ayuda a los comerciantes que tanto necesitan y que realmente los apremia el tiempo y los vencimientos, las deudas y todo lo que ya sabemos que están viviendo. Así que bueno, muchas gracias. Va a hablar, damos por finalizada la sesión a las 18 horas 50 minutos. Muchas gracias a todos.